Hello, good evening. Good evening, teacher. Everything okay? What? Everything okay? Yes, everything okay. Okay, okay, glad to hear that. Vamos a ajustar la camarita. Okay. Tenemos a Carla María Ramírez con nosotros también. Ahí está Carlita, también está Xiomara Guadalupe Hernández López, se está conectando. Eso es bueno para que aprovechemos el tiempo, porque al final no nos compensa para todo lo que tenemos que ver y hacer, así es que eso es muy importante. Quisiera saber cómo estamos en las actividades que tenemos en la plataforma. Si ya las han resuelto. En mi caso, teacher, me parece que solo tengo pendiente el examen de medio término, algo así dice. Ok, el midterm. Correcto, el midterm. Ok. ¿Qué pasará con los demás? Me gustaría saber, Carla y Emilet, Xiomara, Carla María, que me cuenten cómo van en el desarrollo de las actividades. Sí, teacher, yo ya tengo hasta la tarea número 10. Ah, ok, perfecto. Voy al día. Sí. Está bien, muy bien. Yo dije sí, voy al día, ya. Solo me falta nada más el examen final. Ok. Muy bien. Bueno, tengo a pagar mi cámara porque estoy terminando de cenar. Sí, ya me encenderé. Y con las actividades, me faltan la de la clase. Bueno, me faltan dos actividades que hacer, pero ahora me pongo el día. Ok, gracias. Okay. Let us see what we have to do now. ¿Cuántos tenemos? Only five. Ok, en estos minutos en los que llegan los demás compañeros, me gustaría como retroalimentar algún tema que consideren que todavía necesitamos. No sé si han revisado lo que les compartí de los verbos, si tienen alguna pregunta. Para que aprovechemos los minutos desde ya. En mi caso, solo irme aprendiendo los verbos, teacher. La estructura gramatical sí la tengo clara. Ok. Ok, perfecto. ¿Quién más? Yo, teacher, ahí aprendiendo. Ya estuve escuchando los dos videos que nos mandó en WhatsApp también. Ok. Ajá, más o menos para entender la pronunciación y los cambios que tienen en cada. En cada tiempo. En cada tiempo, sí. Es correcto. Está bien. Me parece muy bien. Veamos, ya apareció don Eric Gerardo, ya está por acá. Tenemos también tenemos a Carla y a Mileta, Javier Ernesto. We are talking about the previous topic. Estamos hablando de los temas anteriores. Si alguien todavía tiene como alguna duda referente, hacemos como una retroalimentación en lo que llegan los demás.
Pero si no, pues entonces podemos dar inicio por cuestiones del tiempo. Los demás se van a ir integrando y aprovechemos el tiempo al máximo, por favor. Yo a veces espero ya que esté la mitad más uno, pero veo de que a veces hoy me están comentando que por sus trabajos están saliendo algunos más tarde. Y es por ello que pues debemos de iniciar quizás más presto para aprovechar el tiempo y no correr al final. Así es que vamos a proceder con la asistencia para luego darle paso a lo que ya sería el tema del día de hoy. Veamos qué tenemos. Bueno, vamos a pasar la lista ahorita. Bueno, Adonai Ernesto Rivera. No está. Antonio Alexander. No ha llegado. Cristian Andre. No está. Eduardo Alexander. Eric Gerardo Rosa. Present, teacher. Eso. Griselda Jacqueline Alfaro. Griselda Jacqueline, no está. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Carla María Ramírez. Present, teacher. Okay. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Brigitte. Present, teacher. Mauricio Enrique. No está. Bueno, Mauricio no está. ¿Quién no sigo? Rafael Alejandro. Present, teacher. Okay. Silvia Estela. Silvia. Susana Yamilet. No. Vanessa Victoria. No ha llegado. Uriel Ángel. Vanessa acaba de unir, teacher. Ok. Gracias. Wendy. Xiomara Guadalupe Hernández. Present, teacher. Okay. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, cuatro, seis, siete, y tengo conectados. Uno, me hace falta registrar, no sé quién es, de los que llegó de último. Ah, Victoria es, Victory. Victory no contestó cuando llamé.
Victory. Sí, victory, victory. Acabo de dibujar, teacher. Ok. Ahí estamos. Ok, permítame un segundo. Bueno, con los demás vamos a ya más adelante poder ajustar la asistencia. Teacher, perdón. ¿Hola? Es que Griselda me había dicho que se iba a ingresar ahorita, pero se me había olvidado decirle. Creo que ya entró. ¿Quién? Griselda, Jacqueline. Veamos, Griselda, sí, el recado que le dio no lo dio usted. Lo siento, es que voy leyendo el mensaje. No había visto. Bueno, pero ella ya se dio cuenta. Lo siento. Ok, Griselda, no problema. Ok. Okay, let us start now. I'm going to show you the slides that we are going to use. Voy a mostrar la presentación que vamos a usar. Veamos qué sucede porque no quiere hacerse grande. My goodness, I don't know. Okay, ahí está. The topic for today is information question and answers. Preguntas de información y respuestas. This is the class number 11. Esta es la clase número 11. Estamos prácticamente ya al cierre de la semana 2. Es decir, que ya mañana puedo actualizar sus notas de la semana 1 y 2 para ya ir al día con ellas. Espero que todos estén trabajando justamente ya en completar las 2 semanas que llevamos. Espero que sí. Pregunto, voy a tener que cerrar esto. De los presentes, ¿alguno de ustedes no ha entrado a la plataforma o todos ya lo hicieron? Sí, que no. No estoy siendo oído. Yo ya lo hice. Ah, ok. ¿Quién más? ¿El resto? ¿Qué me dice? Okay, papá. También, teacher, solamente que hasta qué actividad tenemos que llegar, porque hay 5, si no me equivoco. El lunes, me voy a dormir. Tengo sueño. Generalmente, déjenme ver si puedo. Me voy a tomar unos minutos para mostrar la plataforma. Quizás verla, quiero mostrarla por. Oye, la de mi hijo. ¿Por qué no está en? Veamos.
Solo me aparece el módulo 3, no sé por qué. Permítanme que no me aparezca. Déjenme ver dónde lo tengo guardado. Solo para accesar. La verdad no me da acceso, no sé por qué. Bueno, pero lo más importante es que cada uno de ustedes, yo voy a revisar siempre el día de mañana para ver cuál es el avance que han tenido. Ah, en la otra máquina lo tengo, ya lo encontré. Pero bueno, aquí voy a poder observar qué es lo que pasa. Y vamos a ver quién ha hecho hasta qué actividad. Sí, que uso dos máquinas. Entonces, ahorita estoy accesando. Voy a administrar estudiantes, ver libro de calificaciones. Bueno, me dicen lo que les voy a decir. Bueno, de los que están, Antonio no está, Eduardo no está, Eric. Hola, Eric. Hola, teacher. Solo ha trabajado la semana 1, ¿cierto? Sí, pero ahora voy a dejar terminada la otra, teacher. No, no la he podido hacer, no la he podido hacer. Ok. Sí, solo estoy corroborando para ver quiénes han intentado hacer algo. Bueno, ya tengo, por ejemplo, Carla María, ya está. Carla Yamilet, Catherine, Rafael. Prácticamente solo son ellos. Javier Ernesto, ¿lo veo aquí o no está Javier? Sí, don Javier, ahí está. Él ya comenzó. Él ya comenzó a trabajar en la semana 2 también. Ahora yo les invito a que no dejemos que se nos acumulen tantas actividades, porque al final será más difícil. Teacher, tengo una consulta. Yo ya hice las 2 semanas de tareas también. Sí, es que en el caso suyo, creo que me aparece en la página 2 y ahorita solo estoy viendo la 1. Déjenme pasarme a la que sigue. Claro, ahí está, Wendy Abigail. Congratulations. Gracias. Ya vi las notas que tiene ahí. No las voy a decir. También, bueno, ¿quién? Ojalá que sean buenos. No, sí, también. También, Vanessa Victoria. Vanessa Victoria. Vanessa Victoria, ahí está Vanessa, está riendo. Y todavía podemos, nos hace falta ahí mejorar algo todavía. Y también tengo a Xiomara Guadalupe Hernández. Sí, teacher, yo quiero ver cómo voy. Ahorita no les puedo mostrar porque fíjense que tengo en la las tareas, no sé si usted puede verlas ahí. Sí, las que ya hizo, sí, tengo ese dato. Pero a ustedes también les aparece como una gráfica de barra, ¿no? Ustedes pueden ir viendo ahí su avance. Bueno, ok, teacher, está bien, gracias. Entonces hemos dicho que Xiomara, Wendy y Vanessa que están, no, Wendy y Abigail, no.
Solo Vanessa y Xiomara, aclarando conceptos, porque después me van a decir, no, te digo, no, 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 solo tengo dos en esta parte. Y esto yo mañana ya lo paso a la libreta de notas que llevamos nosotros, a los cuadros. Entonces, si usted no ha hecho ninguna, como no la, bueno, la mayoría sí, ya están. Pero sí, ahí tengo los registros. Lástima, no pude vacilar un mes. Así, rapidito, un vistazo. Pero sí, ya tengo los quienes ya tienen completo y quienes les hace falta. Bueno, era solamente para invitarles a que lo hagamos, para que al final no nos vaya a tomar el tiempo y, no, y después digamos, no, mejor ya no. No, hay que ir haciéndolo porque el conocimiento está fresco. ¿Comprende? Sí. Sí, fichero. Vale, la otra cosa es que ya para a partir de mañana voy a ir tratando también de irle reduciendo el español un poco, porque ya vamos avanzando y yo creo que ustedes, algunos ya han de decir, no, mucho español y que no es inglés. Ah, ok, yo lo he llevado así porque ha sido un proceso psicológico. Porque si yo hubiese entrado desde el inicio full inglés, algunos ya hubiesen tirado la toalla, creo. Entonces el objetivo no es que ustedes se sientan así, sino que es de irles ayudando. ¿Verdad? Yo siempre les he dicho, si de repente sienten que estoy hablando muy rápido, pues me van avisando. Yo siento que estoy haciéndolo normalmente, pero posiblemente usted diga que no. Así es que yo estoy en expectativa de cuando alguien me va a decir algo. Bueno, based on that, I'm going to show you the topic for today. The first slide, and we are going to start talking about that. ¿Entendieron lo que dije? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Aló? Díganme. Estoy teniendo un desfase de un par de minutos, de segundos que no se me... Ahí está, ahí está. Bueno, ya hablamos de eso. Vamos a comenzar con esta lectura. Me gustaría que... bueno, lo voy a hacer, en este caso lo voy a leer. Vamos a iniciar con una reading comprehension, que es una lectura de comprensión. Es un párrafo pequeño, dice, hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Ese es el gran párrafo. Otra vez. Dice, hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Then we have some questions. The first activity that we need to do is read the text. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto. Como es corto, podemos hacerlo varios. Pero hoy vamos a hacerlo diferente porque siempre están participando los niños. Entonces, voy a elegir quién va a comenzar leyendo. Antes de eso, take a look at that. If you have any question how to pronounce a word, just let me know. Si usted tiene alguna pregunta de cómo se pronuncia alguna palabra, por favor me lo indica antes de que yo comience a elegir quiénes van a leer el día de hoy. I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. Despacio. Dice, hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old.
We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Ahí está. Bueno, let me choose. I'm going to choose someone. Voy a elegir a alguien que va a leer. Y le voy a pedir que sea esa persona. Eres tú. Se me cambió de posición a quien iba a poner a leer. Xiomara Guadalupe Hernández. Usted inicia leyendo. Hello. Hola, teacher. Sí, sí, es que acabo de salir de trabajar. Wow, 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 wow. No ha llegado a su casa todavía. No, 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 teacher, todavía no. Bueno, si se le hace imposible, entonces cambiamos. Bueno, por lo visto no va a poder, entonces vamos a iniciar con Javier Ernesto. Comience, por favor, don Javier Ernesto. Okay, teacher. Hello, my name is, el nombre de ella decimos, sí, ¿verdad? Sí, porque estamos leyendo una información de la niña que está en la imagen. Okay, hello, my name is Lola, I'm 9 years old, I have one brother, Martin, he is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at the school is art. Okay, thank you. Okay, I need that you pay attention at the moment that your classmates are reading. Pónganle atención al momento que sus compañeros están leyendo para que también aprendamos de ellos. Veamos quién más sigue por acá. Ok, veamos Antonio Alexander. Buenas noches, teacher. Good evening. Welcome. Es que de momento estoy manejando. Oh, ok, bueno, no problema. Luego se incorpora. Veamos, lean por favor, Carla y Amile. Sí, se escucha, ¿verdad? Sí. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He's 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, thank you. Okay, I'm going to choose someone else. Voy a elegir a alguien más. Y ese alguien más será. ¿Será? ¿Quién será? Ok, don Rafael. Ok. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He's 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject is at the school is art. Ok, solamente esta palabra, subject. 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 Ok. Continúe, Griselda, por favor. Ok. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili.
We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay. Buen día, Abigail. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He's 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, we live in Liverpool. Okay, Silvia Estela. Good evening, teacher. Reading comprehension. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, thank you. Okay, let me see. Somebody else wants to do it. ¿Quién más quiere leer? Veamos. Catherine. Hello, my name is Lola. I am 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. My favorite subject at school is art. Subject. My favorite subject. Okay, mejor todavía. Carlita María. Hello, my name is Lola. I'm 9 years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Shiri. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, favorite subject of school is art. Bueno, miren, hacen falta algunos, pero por cuestiones de tiempo, ellos van a participar en otra actividad. Okay, in the next activity, answer the question with one word. Vamos a responder las preguntas con una sola palabra. Entonces aquí, a los que no han participado, tengo 6 preguntas. Voy a elegir a cualquiera de ellos. Voy a leer. I'm going to read the question. How old is Lola? How many brothers does Lola have? Where does Lola live? Who is her dog? When do they play in the park? What is her favorite subject? Okay, you need to answer one of those questions. Van a responder una de esas preguntas. Okay, let me choose someone. Vamos a elegir a alguien a quien no le hemos pedido participación. Y ya tengo primero. Veamos. No, vamos a comenzar con ladies. Vanessa Victoria, the first question. How old is Lola? She's 9 years old. Okay. Question number 2. How many brothers does Lola have? Esa es para Eric Gerardo.
How many brothers does Lola have? He is one brother. Vaya, ya se me perdieron con la instrucción. Es que no la escuché bien, teacher. Responda las preguntas con una palabra. Hello. Hello. Pero sería la segunda, ¿verdad? Yes, the second one. How many brothers does Lola have? Me perdí. Ayuda. Solo este que leamos acá, mire el texto. Is one brother. Solo una palabra. How many brothers does Lola have? Solo sería one. One, ahí está. Ahí. Okay. Next question. Where does Lola live? Veamos. Don Javier, usted leyó. Yes, teacher. Okay, entonces permítanme, vamos a pasar a quien no leyó, sería Xiomara Guadalupe. Where does Lola live? Ah, sí, ella nos dijo que todavía no ha llegado a su casa. I'm sorry. Hola, teacher. Hello. Hello. The question number three, where does Lola live? I don't know if you can answer it. Casi no lo escucho bien, teacher, porque voy en el transporte. Ah, okay. No problema. Bueno, ¿quién más se me había quedado que no había leído? Levánteme la mano quienes no habían leído. Bueno, por ahí tenía una mano, pero me la bajaron. Tengo dos participantes. Antonio Alexander, answer the question number three, please. Liverpool. Ok, como dijimos una palabra, ahí está, Liverpool. La siguiente sería para doña Silvia. Who is her dog? Who is her dog? Yeah, Chili. Ahí está, Chili. Ok, the next one. When do they play in the park? Bueno, tenemos a Antonio con mano arriba, pero también tenemos a alguien más por aquí que lo vi conectado, pero no lo veo. Jackson. Afternoon. Okay, afternoon. And the last one. What is your favorite subject? Eso sería para. ¿Para quién? Déjenme ver. ¿A quién le preguntamos? Alguien que no le hemos puesto a leer. Bueno, ya casi todos. Eric, tell me, what is your favorite subject? Art. Okay, art. Okay. A eso se le llama reading comprehension. A lo que acabamos de hacer. Okay, let us continue then. Okay, let us start talking. Brainstorm all different departments in your workplace. Javier, dígame. Era respecto a la lectura, teacher. Decía, I have one dog. His name is Chili. No debería ser it. Sí, le comprendo eso. Sí, le comprendo su pregunta y buena observación. Pero fíjese qué pasa. Y ahí, usted tiene toda la razón, pero los americanos, ellos utilizan, nosotros sabemos muy bien que his and her son para él y ella, perdón.
Entonces, en este caso, ellos usan his name is o she, her name is, si se refiere, por ejemplo, se refiere a un female dog. Entonces, entendamos esa parte que es como más coloquial, que ellos la usan de esa forma. ¿Estamos? Okay. Sí, aunque gramaticalmente se explica que no puede funcionar de esa forma. Ok, buena observación. Ok, la siguiente decíamos brainstorms about different departments in your workplace. Where do you belong to and what do you do? Ok, mencionemos los diferentes departamentos en su lugar de trabajo y dónde, a cuál pertenece usted, qué hace ahí. Veamos. Chair, ¿puede repetir, por favor? Okay, that we are going to talk about different places in your workplace. Vamos a mencionar diferentes lugares que hay en el lugar donde usted, valga la redundancia, en el lugar donde trabaja, las diferentes áreas o departamentos, if you want to call it that way. Okay, don Rafael. In my job, sorry, in my job, there are the accounting department, financial department, project department, and administration department. Okay. I am in the project department. Okay. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Tenía tres manitos. Ok, don Javier. Y luego Eric. Accounting. Human resource. Customs. Only that, teacher. Ok, ok, no problem. Eric. Costume department, human resource, finance, finanzas es finance, sí. Financial. Financial department and weekly, no. Es que no sé si estoy confundido con la palabra weeklies. Department, weeklies es como cuenta por a cobrar, no sé si. Account. Okay, no, that is in a different way. Bueno, solo esas. Okay. Okay, somebody else, ¿quién más? Sus áreas donde trabajan. Dígame, Catherine. Production, quality, okay. Mecánicos, teacher, ¿cómo se dice? ¿Perdón? Mecánicos, el área de mecánicos. The body shop, ese es el taller, y mecánicos son las personas que están ahí. Body shop. Entonces, sería mechanic. Okay. Quiero ver... quality, control quality, el área de bodega sería warehouse area, okay. Solamente eso. Okay, thank you. Sí. María. Okay, vamos a continuar porque el tiempo nos apremia, señores. Bueno, okay, we already talked about this. For example, I have some different department here. Business department, tenemos
general management is the department that can execute overall business strategies, marketing department, operation department, finance department, sales department, human resource department, and purchase department, purchase department. I don't know if you have it in your company. No sé si ustedes tienen estas áreas en sus lugares de trabajo. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Sí, teacher. Yes, teacher. Ok. Entonces, mire cómo son general management, marketing department, operation department, finance department, sales department. Ojo con esto, human, les he dicho una J aquí, human resource department, purchase department. Ahí estamos. ¿Alguien me la lee, por favor? ¿Nadie? Yo, teacher. Ok, tell me. ¿Cómo se dice esta palabra? Manage. Así es. No, la primera que está ahí, esta es management. Management. General no. Management. No es una E exactamente. No es una E, así como la de nosotros, ¿no? Si no, mejor diga management, management, así mejor se le puede oír mejor. Management. Ah, ok, management, ok. Sigue. General management. No, ahí sería general. General management. Ok. This department develops and is, no sé, ahí. Execute overlay business strategy, marketing. Listen, strategies. Strategies, marketing department, operation department. Department. Okay, department. Operation department. Financial department, sales department, human resource department, purchase department. Ok, vamos a relacionarnos con esos términos, porque acuérdense que la opción de ustedes dice inglés para el trabajo, entonces vamos a aprender mucho relacionado a diferentes áreas como esas. Uno más, por favor, y luego vamos a lo que sigue, porque el tiempo nos apremia, como ya les dije. Si gusta, yo, teacher. Ok, do it. General Menegmen. Ay, lo siento. Management. Sí. This department develops and executes overall business strategies. Strategies. Sí. Marketing department. Operation department, okay. Finance department, sales department, human resource department, purchase department. Finance. No escucho, teacher. Ok.
Okay, what I'm saying is that in this word, you can listen in two different ways. Pueden oírla de dos formas. La que más me he acostumbrado en mi caso es finance. Pero también la he oído como finance. Entonces, bueno, una vez consulté y les dije, me dijeron, no, las dos son válidas. Pero, bueno, les digo porque más adelante se van a encontrar con otro docente y es posible que haya como una variación en ella, pero generalmente son válidas. Okay, thank you. Let me see what else do we have here. Okay, vamos a hacer esta parte que es la dos. Dice, listen to your teacher read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Esta sería como la actividad dos. Ahí tengo production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting, and finance. Tengo seis términos. And what we need to do is to match. Lo que necesitamos es parear cada concepto con su palabra ahí, con su término, ¿no? Pero para eso necesitamos leer. Entonces vamos a iniciar, se las voy a leer. Dice la primera, research and identify what customer wants and need at the right place. Investiga, identifica lo que los clientes quieren y necesitan en el lugar correcto. Hay que ver cuál de estos es. Bueno, pero aquí es bueno, este está claro, production, ya se sabe que es producción, research and development, investigación y desarrollo, compras, promoción, que sería marketing, human resource management, sería como la parte de los recursos humanos, y la número 6, accounting and finance. La contabilidad y finanzas. Ahora tenemos que buscar los conceptos. Ya leí el primero. In the second one, say recruit, selects and train new employees for the right job in the company. En esta parte dice que reclutan, seleccionan, entrenan nuevos empleados para el trabajo, para la posición correcta en la compañía. ¿Cuál de estos cree usted que podría ser? Human resource management teacher. Number five. Ah, okay. Human resources management. Y en la primera, number two, teacher. Number two? Mm-hmm. We said and identify what customer wants and need in the right place. Okay, could be. Bueno, let me finish. I'm going to read it. Voy a leerlo. Para luego nos quedamos haciendo ya el como la resolución. The third one says keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Estos dos términos quiero que de una vez les queden por ahí anotados. Este término es muy importante. Inflow son como las entradas de dinero y outflow son como las salidas de dinero. Son transacciones monetarias, entradas y salidas. Porque eso lo van a necesitar más adelante. Okay, the next one say control and supervise the productions, workforce, and inventory. Ok, pero veamos aquí, alguien me dice que comprende en este tercero. ¿Qué es lo que dirá ahí? Keep. ¿Qué será keep? Por ahí le paso una lista de verbos. Me dice don Rafael. Yo lo entiendo como, bueno, literalmente es como guardar, pero sería como controlar el récord financiero y las transacciones monetarias de ingresos y egresos. Así es. Okay.
Aunque el significado de keep, you know, we have different meanings about kids. Okay, in the next one, control and supervise the production, workforce and inventory. ¿Alguien más me dice qué dice ahí? Hola, hola, me van diciendo, por favor. Control and supervise. ¿Qué es eso? Control and supervise. ¿Qué significan esas dos palabras? Medio entiendo que lleva como el supervisa la producción y lleva un inventario del workforce, no sé, teacher, como el trabajo. Wow. Algo así. Ok, ahí va la idea, eso me gusta. Ok, ¿alguien más me dice? ¿Quién más? Teacher, también puede ser el área de bodega donde está el control del el supervisor donde la, está la bodega, porque dice que también está el inventario, o sea, por a veces tienen, algunos talleres tienen la bodega, vea, que es donde tienen el control, o la, donde tienen el área de producción. Sí, lo único que aquí debemos de enfocarnos en estos términos, vea. Porque aquí dice control and supervise the production workflow. Controla y supervisa, dice y supervisa la producción, the production workforce and inventory. Ajá, sería la one, porque es production. Ah, ok. Porque está controlando la fuerza de producción, la fuerza de trabajo, ¿no? Ok, the next one says, develop, design, new or improve existing products or processes. Develop, design, new or improve existing products or processes. Marketing teacher. Uh-huh. Ok. Por ahí han ido dando ideas. Los que son ahí están prestos para anotar. En the last one, say buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Compra y adquiere materia prima, quiere decir raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Ok, ahora que hemos leído completo, le pido que por favor resuelva. Haga un screenshot si quiere. Teacher, una consulta. Research and development, ¿me repite qué significa? Okay. ¿En este? ¿Develop? ¿O en este lado? Research and development. Investigación y desarrollo. Thank you. Okay. Okay, change your time in order to resolve these exercises. Aunque ya los íbamos resolviendo de una vez, pero vamos a partir de que
Okay, tell me. If you already have it, just let me know, please. Si ya los tienen, por favor, avísenme. Todo esto lo van a encontrar en su material en la página número 29. Okay, let us resolve now. Vamos a resolver entonces. Sería, where is number one, according to your point of view? Which one is the number one? ¿Cuál sería el número uno? Number two, teacher. The number one, right here. En estos espacios, ¿dónde cabe el número uno? Tell me. En control y supervise the production, workforce, and inventory. Okay, number one is going to be here. Yeah, control and supervise. Supervise the production, work for an inventory. Okay, number one is there. Number two, where is it? Research and development. Dígame, don Rafael. Yo pensaría que es research and identify what customer want and need the right place. Será. Sorry, no había visto. Es develop, design new or improve existing products or processes. Ajá. Okay. Tenemos que ser cuidadosos. Okay, number three. Purchasing. Purchasing. ¿Dónde será? El 3, perdón. Teacher. For marketing? No. I'm talking about number 3. Estoy hablando del número 3. Purchasing. Where is it? Don Eric? Sería la but adquisitive raw material production equipment for the use on the organization. Okay, according to what I heard is buy and acquire, yes, raw material production equipment, etc., for the use of the organization. Uh-huh. Yes, teacher. Okay, it is number 3. Okay, number 4, marketing. Teacher, solo una consulta. En etcétera se pronuncia igual, como en español, etcétera. Etcétera. Uh-huh. Yeah, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Okay, number 4, marketing. Where is marketing? Teacher, será la primera que dice research and identify what customer want and need at the right place.
Let me control before this one. Number two is developed. Number three is purchasing. It is buy, okay. Number four, marketing is, which one do you say? I'm sorry. Which one do you say? La segunda sería, teacher. This one? Sí. Recruit, select, recruit. The broker, right? Just in the company. Okay, ¿alguien más piensa diferente? Teacher, sería la receipt and identified one. A customer when admit in the right place. Oh, okay, number four is here. Okay, number four is here. Because research investiga, identifica lo que los clientes quieren y necesitan. Entonces, ese es marketing. Dice Neyo, aquí hay muchos vehículos y no hay gasolineras. Ok, le vamos a poner una gasolinera, la gente va a comprar. Pero además de la gasolinera, vamos a poner una venta de qué, de comida, una farmacia, something like that, you know. They are thinking in the need and what the customer want. Ok, number four, human resource management. Recruit and select and train new employees for the right job in the company. Ah, okay, number five is here. And number six is really difficult. Where is it? Y la seis es la más difícil. ¿Dónde es? Tell me. Keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, this is number six is here. Number six is there. Okay, keep the financial record and transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, ahí está, pueden hacer un screenshot, por favor, si ustedes gustan. Si ustedes gustan, desde luego. Pero si ustedes no gustan, pues no lo hacen. Ok, it's done. ¿Sí? ¿Lo hicimos? Yes, teacher. Ok, I'm going to erase, voy a borrar porque si sigo proyectando se van a ver los que he escrito. Ok, I'm going to continue. Let me see the next one we want to do is this. Okay, the next activity is this. You are going to explain to a parent what activities you do in a coworker do in your department. Le voy a explicar a un compañero qué actividades ustedes y un compañero suyo hacen en su departamento. ¿Me comprenden la actividad? Ok, I'm going to stop. Imaginémonos que estamos en un breakout room. Yo estoy con don Rafael en el breakout room porque es trabajo en equipo, en pareja, ¿no? Ok, don Rafael me va a explicar qué es lo que él hace en su área de trabajo. How can you tell me that?
¿Cómo me diría eso, don Rafael? I am advice about the best practice in the coffee agriculture. Okay, I guess the first thing that we need to do is just to identify the area where do you work. Primero, quizá lo más fácil sería que nos identifiquemos en qué área trabajamos. ¿Sí? Okay. Y luego ya especificamos algunas actividades de las que nos toca hacer a nosotros. Okay. I am in the... in the agricultural projects. Okay. Specific in the coffee projects. And I am a supervised agriculture technician. Okay. Luego, cuando ya regresemos del breakout room, yo voy a hablar de lo que usted me contó y voy a decir, okay, I was talking with Rafael and he told me, él me dijo, that he works in an agriculture project. Ahí está como la información en de lo que él me mencionó. Veamos cuántos tengo, 14. Okay, eso es lo que van a hacer. 5 minutes is enough in order to talk about this. 5 minutos son suficientes para poder hablar. Tengo 7, voy a crear los grupos. Okay, bueno, tratemos de usar el tiempo lo mejor posible. I'm going to, okay, 5 minutes, you are going to talk about that. Recuerden, identifiquen el área donde trabajan y qué es lo que hacen ahí. Luego, el compañero de ustedes va a mencionar su información y usted la de él. Pero yo voy a elegir quiénes van a hacerlo. Okay, ahí les va la invitación. Wow, tengo a alguien que no hace name. Porque si había salido para ese, déjenme ver. Sí, y tengo a Griselda que está sola, vamos a enviarla para ahí. Wow, se me desconectaron. 6. Griselda, la están esperando en room 6. No sé qué le di, teacher, pero creo que me salí. No sé cómo le tengo que dar para unirme. De nuevo. Con Antonio me toca, ¿verdad? Antonio ya está acá. No sé si me escucha, Antonio.
Okay, what about the rest? ¿Lo demás? No lo veo. Okay, well, really difficult for some of you to get in into the breakout room. Para algunos fue difícil, estuvieron solos. Traté de ir armando parejas otra vez, pero en lo que lo hacía, algunos se salían. Entonces, no sé realmente qué. ¿Por qué? ¿A ustedes les pasó a alguno de los que están ahorita? Yo estuve bien con mi pareja. Okay. No, bueno, teacher, yo me quedé a medias hablando ahí con Abigail. Sí, entonces eso es lo que necesitamos revisar, qué es lo que sucede, porque se asigna un tiempo específico en el cual vamos a realizar la actividad. Entonces, tenemos que aprender que cuando hay un breakout room, no llega una invitación y si usted tiene su dispositivo configurado en español, le va a aparecer un botón donde dice unirse a. Si lo tiene en inglés, va a decir join. ¿Por qué? Porque del total que tenemos, tenía que hacer 7 parejas, pero resulta de que no, en algunos no pudieron hacerlo porque la otra persona no aceptó la invitación o es que se le cayó el internet, no sé, me gustaría oír. Para la próxima, buscar la forma de cómo hacer que todos estén ahí, porque el objetivo, una sola persona no puede hacer la actividad. Me dice Carla María. Sí, teacher, mi pareja, porque viene en bus. Ah, todavía viene viajando. Sí, viene viajando. Ok, va, eso es. Así que, ni modo, me tocó solita. Ok, ok. ¿Quién más? Mi pareja, teacher, porque sin querer le dio Skype, creo yo. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque yo vi bastantes personas solas. Traté de armarlas otra vez en equipo, pero se desconectó uno, luego el otro quedó solo, luego el otro se salió. Entonces, necesito que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible. Y algo importante, yo me recuerdo que lo expliqué. Cuando ustedes se van a un breakout room, ahí hay un botoncito que dice help o el botón de ayuda. Si ustedes tienen algún inconveniente, inmediatamente presionan y yo entro a esa sala. Pero hoy no lo pude hacer de entrar porque tuve que seguir armando y al final no me funcionó pues al 100%. Entonces es necesario, por favor. Si hay alguna duda sobre el uso de cómo se hace, con gusto yo les explico. Pero necesitamos ser efectivos en lo que estamos haciendo. Bueno, creo que algunos compartieron alguna información. 2 o 3 personas que compartan la información del compañero para pasar a la siguiente actividad. ¿Me dice don Rafael? Uh, eh,
Victoria works in custom services. The area where she works is finances, accounting, and customer service. Okay, perfect. Thank you. Rafael, bueno, yo trabajé con Rafael y es, he works an international organization. He carries out agricultural projects. He supervises a national coffee plant. Okay, national coffee plantation. Okay, thank you, Silvia Estela Molina. Micrófono, Silvia. Mi compañera fue Abigail, Paola Abigail. She worked in Miniso. She's a cashier. Okay, she's a cashier. Solo eso logramos hablar. Okay, thank you. Bueno, por el tiempo, yo sé que los demás hicieron su esfuerzo también. Because it's time, we need to go ahead with the presentation because we need to start the main topic that we have for today. I'm going to show you. Okay, let me see if you can see it. Veamos si ustedes ya pueden ver mi presentación. But I need to make it big one. Okay. Use how to use input present information question. Ojo, hemos visto nosotros la yes no question y en este caso vamos a hablar de information question que nosotros las identificamos como WH word questions. Aquellas palabras que llevan WH y que nos sirven para hacer preguntas. For example, what do I do. ¿Qué hago yo? What do I do? The answer, I supervise the production workforce. Yo superviso la fuerza de producción. Where do you work? ¿Dónde trabaja usted? I work in the accounting department. When do we go to meeting? ¿Cuándo vamos nosotros a las reuniones? We go to meeting 2 times a week. Dos veces a la semana. How do they plan the marketing? They investigate the customer need. ¿Cómo planean ellos la parte de marketing? Ellos investigan las necesidades de los clientes. Another question is, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, we have, right here we have some ideas how we can use the information question. But in order to explain you this topic in a better way, I'm going to show you something now. A fin de explicarles ese tema como mayor profundidad, let me show you something. Déjenme mostrarle algunas palabras que ya mencioné antes, pero ya de otra forma. Okay, ¿qué le pasa, niña? No quiere. Okay, I got it there. W questions. And you can see what, which, also how, where. I'm going to move a little bit. Okay, we have what, I got why, where, how, entre otros. Okay, and right here, hold on a second.
Ok, definition. Aquí tenemos la definición. For example, what? You use what to ask about things. Vamos a usar what para preguntar sobre algunas cosas. Ahí lo tenemos más grande. Ok, you use what to ask about things. Where to ask about place. Vamos a usar where para preguntar sobre lugares y what para preguntar sobre cosas. And you use why to ask about a reason. Vamos a usar la palabra why para preguntar sobre una razón de algo, el porqué de algo. Okay, we use who to ask about a person or people. Vamos a usar who para preguntar sobre una persona o personas. You use how to ask about manner. Vamos a usar how para preguntar acerca de la manera de cómo se hace algo. Okay, obsérvenla y if you have any questions so far, let me know. Teacher, sorry, teacher. Teacher, todo lo oí entrecortado, no lo oí completo. Está fallando, creo que el inter. Imposible. ¿Los demás oyeron igual o solo fue ella? Escucha bien, teacher. Yo escucho bien, teacher. Hola, hola. Sí, pero voy a repetirlo, pero me dice, por favor, si me está oyendo bien, quien me dijo que me había oído cortado, por favor. Hola, hola. Hola. Okay, what I said is this. Lo que yo digo fue lo siguiente. That we are going to use what to ask about things. We are going to use where to ask about place. Lo vamos a hacer así más fácil. Mire, what, cosas. Where, lugar. Why, una explicación, el porqué de algo. Who, persona o personas. How, la forma, la manera como hacer algo. Ahora me pregunta usted algo que no comprenda antes de pasar a lo siguiente. Teacher, mencionaba usted que el what y el why también, las dos se pueden usar para preguntar sobre cosas. No. Dije what para cosas y why. ¿Por qué de algo? Why para lugares o cosas. No, where. Vamos a repetir. Repita. What. What. Where. Where. Who. Who. ¿Tú te vas a poner a mamá o vas conmigo? Why. How. How. Okay. How can I use all these words? For example, let me give you some example. I can ask the first sentence, what's your name? What's your name? My name is Griselda. Okay. The next one. Where do you live? No, mommy. Repeat, please. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. And what about if I ask you, who is your boss? Repeat, please, más despacio. Who is your boss? ¿Quién es su jefe? My boss is Juan Mojica. Okay. Okay, then another question could be, why are you studying English? ¿Por qué estudia inglés?
Esta se responde generalmente con because, al menos en nivel básico así. Because speak English, because para hablar. I want to speak English. Uh-huh. Okay. Ahora le pregunto la última y dice, how do you feel in the class? ¿Cómo se siente en la clase? Very nice. Okay, very nice. ¿Se da cuenta? Entonces, así es que vamos a hacer uso de estas palabras. Thank you, teacher. Okay, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, okay, vamos por el tiempo. Entonces, dice, WH question asks for information. They are different than yes, no question. Ok, las preguntas de WH son para más información. Ellas son diferentes de la yes, no question. We often refer to them as WH words because they include the letter WH. For example, why that? There are different W question words. Tenemos diferentes que ya las vimos. Haga screenshot, por favor. Miren, ahí tenemos who, se refiere a personas, ahí aparece está un animalito. What, son cosas. When, cuando, nos referimos a tiempo, a una época en el día o en la noche. Y where, nos referimos a lugares. Ahí están. And I have an example here that I would like to hear from you, that you read it. Y tengo algunos ejemplos aquí que me gustaría que me los leyeran. Por favor, alguien voluntario, por favor. Bueno, no hay nadie. Voy a leerlo. Dice, who? The example says, who is the boy? Who's the boy? ¿Quién es ese chico? Y alguien responde y dice, my brother Tom. Wendy, continúe. When? When is the party? On Friday at 2 o'clock. Okay, on Friday, on Friday. Friday. At 2 o'clock. Okay. Next one. What? What is on the table? There is a pencil. Okay. Why? Why are you late? Because I miss my bus. I miss it. Creo que. I miss my bus. I miss my bus. Sí. Where? Where is your bag? Bag. Book. No. Books. Book. Where is your book? Where is your book? It is in the bag. Okay. La última no sé, no logro ver. Which? Which? Which is your apple? The green one. Yeah, which is cuál, cuál. Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? La verde. Ok, preguntas, preguntas ahorita. ¿O todo claro? Dos manos que son de quién, de Silvia. Teacher, which es para usar en tiempo, ok. Porque esa sí no le oí. Sí, es which. Es para diferenciar en una clasificación de algo, cuál o cuáles. ¿Sí? Thank you. Ok, ¿quién más? Bueno, volemos, volemos en el tiempo porque ya vamos. Ok, ahí tenemos la estructura.
Grammar structure WH plus do or does plus the subject plus the verb plus the complement plus the question mark. ¿Qué podría ser what, where, etcétera? Y van a ir cualquiera de esas palabras. Si hablo en tiempo pasado, podría ser did, have, be, will. Subject, noun, person or pronoun, puede ser un nombre, una persona, un pronombre. El verbo puede estar, un verbo solo, puede llevar ing, puede tener pasado participio y luego el complemento, pero ahí nos vamos a ir como más light. Al momento de la estructura lo que necesitan es esta que está arriba. Los tiempos pueden variar, pero eso lo vamos a aprender más adelante en otro módulo. Y ahí tenemos, mire, las palabras de what, who, how, whom. Ahí aparecen algo otro como whose, where, why. ¿Sí? Porque son varias. ¿Whom, teacher, qué es? Teacher, ¿whom? ¿Qué significa? Question. Question, ¿whom? ¿Esta es whom? Yes, yes, teacher. ¿De quién? ¿De quién? Ok. Thank you. Ok. Bueno, van haciendo, por favor, screenshot. Vale, veamos primero, veamos what. Dice, corresponde al interrogativo que, aunque a veces también puede funcionar como cual o cuáles. Ejemplo, what did you do yesterday night? Ahí está hablando en tiempo pasado. ¿Qué hiciste esa noche? Ok, en otro ejemplo, say, what are you thinking about? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿En qué estás pensando? What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is this? ¿Qué es esto? La forma como yo puedo usarlo, pero veamos si hay ampliación de la imagen. Ok, ahí está. Veamos si pasamos a esta. Le dice, hello, my name is David. What's your name? Mire, ahí está usando, ¿ve? Imagínense que le dice, welcome to Seiko International. Es una empresa. Y le dice, hello, my name is David. What's your name? Y le dice, hello, my name is Jane. Thank you. Mire, entonces usamos esa what para comenzar una conversación. Así la vamos a usar. Luego la otra dice, what are you catching? ¿Qué es lo que estás pescando? I'm catching a fish. Bueno, y ahí aparecen, catching a ball, etc. Veamos si se mueve cada una. No, no se mueve. Bueno, vamos a la siguiente que sería which. Ahí tenemos which para hacer preguntas que traduciremos por cuál. En inglés contamos con el interrogativo which. Este WH word question se usa para referirnos a objetos determinados entre los que se debe escoger opciones de elección limitadas. Ejemplo, which is the cheapest one? ¿Cuál es el más barato? Which is your sister? ¿Cuál es su hermana? Which dress are you going to dress? ¿Cuál de los vestidos vas a llevar puesto? ¿O qué te pondrás, si se puede decir así? Entonces usted va observando que el wish se usa de esa forma. Luego por ahí habla, aquí hace una pregunta a la muchacha y le dice, which language do you speak? ¿Qué idioma hablas? Y ahí le responde alguien y le dice, falo portugués. Alguien más le dijo, parlo italiano. Y el otro le dice, ich spreche Deutsch mit dir. Yo hablo alemán. Entonces cada uno va como diciendo qué es lo que habla, ¿no? Aparece entonces who. A la hora de preguntar acerca de personas, debemos utilizar la partícula interrogativa inglesa who, que sería equivalente al español quién. Ejemplo, who's that woman? ¿Quién es aquella mujer? En tiempo pasado, who did you see in Barcelona?
¿A quién vistes en Barcelona? Pero ya este pasado, ahorita tranquilo, vamos, centrémonos en el presente. O de repente se encuentran los amigos que eran en la infancia y le dice a alguien, bueno, no se ven, no se sabe nada de ellos, y le pregunta, ¿quién es tu esposo, por ejemplo, a la muchacha? O ella le pregunta, ¿who's your wife? ¿Quién, al final, quién es tu esposa? ¿Con quién te quedaste? Ahí usamos eso de who's. Déjenme ver el tiempo porque vamos en base a tiempo. Ok, who's your favorite actor? Mire lo que le pregunta, ¿quién es tu actor favorito? ¿Y qué le responde? My favorite actor is Robert Pattinson. I like his film. Ah, Robert Pattinson, me gustan sus películas. ¿Se comprende? Sí. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok, ahora tenemos when. Se utiliza para preguntar sobre acerca de tiempo. Usamos when. De este modo podemos traducirla como cuando y la respuesta indicada en el momento del tiempo. Let me try to move a little bit. No. Well, take a look at it. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Le dice, it is on July 5th. Ah, es el 5 de julio. Mire, ahí está usando when, se refiere al tiempo, ¿no? Bueno, con ese when no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Si van a preguntarle a alguien cuándo llegará, when are you going to come over here? ¿Cuándo vendrás? Or when is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Ok, ya hablamos que where se usa para lugares. Where. Pregunta sobre el lugar, debemos usar la fórmula interrogativa where. Es decir, la correspondiente al término español ¿dónde? Ejemplo, where are you? ¿Dónde estás? Where did you buy this jacket? ¿Dónde compraste esta chaqueta? And you can see the picture here. Si puedes ver la imagen, le dice, excuse me, where's the school? Disculpe, ¿dónde es la escuela? Y luego le dice el otro. Le dice, go straight ahead for 2 blocks. Then to right on Pine Street. Vaya recto por 2 bloques, luego gire en la Pine Street. Y le dice, to right on Pine Street? Que gire en la Pine Street? Yes. The school is across from that newsstand. Y ahí le está dando hasta un mapa, mire. Porque usted está ubicada aquí. Más adelante vamos a ver esa parte de las direcciones. Ahorita. ¿Y usted puede? ¿Puedes regresar la imagen? ¿Dónde está la teoría? Permítame un segundo. Ahí. Wow. The time is over. The time is over. Thank you, teacher. Ok. Bueno, veamos qué más tenemos. Ok, nos faltaba why. ¿Qué nos dice why? La usamos para preguntar el motivo de alguna cosa, lo que en castellano preguntaríamos con por qué, en inglés corresponde a why. Por ejemplo, dice, why are you coming late? ¿Por qué llegas tarde? Another question could be, ¿por qué, why did you get angry? ¿Por qué te enfadaste? Why are you leaving? ¿Por qué te vas? Y la respuesta podría ser, because I want to. ¿Por qué quiero? Me voy. Ahí, fácil. Why is the sky blue? ¿Por qué el cielo está azul? I don't know. No lo sé. Why are you so quiet?
¿Por qué estás tan callado? Because I like to enjoy the silence. Ah, porque me gusta disfrutar el silencio. Ok. Ese es el why. Y luego dice, why does he like the color blue? ¿Por qué a él le gusta el color azul? Y dice, my brother likes blue because it is the color of the sky. A mi hermano le gusta el azul porque es el color del cielo. Ahí está. Bueno, y este que no nos aparece en lista, pero lo vamos a leer así rapidito. Whose significa quién y se utiliza para hacer preguntas de quién es algo. Es decir, quién es el poseedor. La pregunta se hace de dos posibles maneras. Whose car is that? ¿De quién es ese coche? O puedo decir, who is that car? Que siempre significaría lo mismo. Whose bag is that? ¿De quién es ese bolso? Whose house is this? ¿De quién es esta casa? Whose computer is this? ¿De quién es este ordenador? Háganme un screenshot, por favorcito. Y no sé si nos hace falta todavía algo más. Dice, who's in this social network? ¿Quién está en esta red social? Y ahí está Clark Kent. Y la última que veremos por el día de hoy es how, que se utiliza para preguntar sobre modos o maneras. Ya lo he explicado, es decir, lo que en español se traduce como. Ejemplo, how are you? ¿Cómo está usted? How did you find this offer? ¿Cómo encontró esta oferta? O how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How long did it take you to arrive here? ¿Cuánto tardaste en llegar? Pero esas en pasado, no se preocupen porque las vemos más adelante. Luego dice, how about this one? It's cheaper. Ah, ¿qué hay de esta? Está más barata. ¿Sí? Ok, let me stop here. Voy a hacer un alto en el camino. Y necesito que en el tiempo que nos queda, de las 5 palabras que mostré al inicio, usted elija la que le guste. O las que le gusten y me cree oraciones, pero así rápido. Veamos, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Dígame, Wendy, arriba ahí. Podría ser como, what is your favorite color? Si usamos el what. What's your favorite color? Ok. What is your last name? What is your last name? Ok. Podría ser, what is your house? Okay. No sé si... sería mejor which. Ajá, which. ¿De which? ¿Cuál, verdad? Sí, ¿cuál es tu casa? Okay, thank you. ¿Alguien más me habla de otra, por favor? Teacher, ¿podría ser which favorite color? Ahí podría ser, what is your favorite color? Pero si ya tienen las opciones, tiene 3, usted le dice, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Para discriminar y saber cuál es el que prefiere. Bueno, déjenme ver el tiempo que tengo. Me parece que teníamos como un ejercicio que hacer acá. Sí. Bueno, en el ejercicio 5 dice, create question based on the answers.
Cree preguntas basadas en las respuestas. I have to write a report about the productions every Friday. Yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. ¿Cómo sería la pregunta? Otra dice, I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul. Number three, María and I start working at 10 p.m. María y yo comenzamos a trabajar a las 10 p.m. Number four, we design and other create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean productos nuevos. Y la otra dice, they have a meeting because we have to talk about the inflow and outflows. ¿Cómo cree usted que podrían ser esas preguntas haciendo uso de un WH word questions? Dígame usted, ¿cómo podemos hacer? Si quiere hacer una captura de ese ejercicio, por favor. Ya lo tiene. Me va avisando, por favorcito. Ya, teacher. Bueno, ese creo que ustedes lo pueden resolver. Yes, teacher. Sí, ese lo pueden resolver. Despacio, mire lo que le dice el ejercicio 6. Create questions with WH word. Provided below, then ask questions to define what, when, where, why, and who. Significa que usted debe ser capaz de hacer preguntas con cualquiera de esas palabras. ¿Qué, cuándo, dónde, por qué y quién? Eso significa. Ok, bueno, cierro por el tiempo que tenemos. Un voluntario que quiera crear algunas preguntas usando las palabras que ya mencionamos. Y luego en el review del día de mañana, you are going to have the chance to share the questions. Sí. Aló. Bueno, quizás no se oye porque no hay una respuesta. A lo mejor la comunicación colapsó. Causando perenne feedback. Teacher, podría ser who go in the party. In the party. Pero la pregunta, ¿cómo que inicia? Who go in the party? Ah, o sea, como quien dice. ¿Cómo? ¿Quiénes, cuántos o quiénes irán a la fiesta? Ok. Ok, could be something like that. Who are going to the party? Ok, ajá. Aunque who es más a... más singular, digamos. Pero cuando hacen una pregunta así, dicen, who is going to the party? ¿Quién va? ¿Quién va? Ok, Carla María. Para decir, what perfume you use? Ok. También, which is bigger? Which? Is bigger. Which one is bigger? Which one is bigger? ¿Cuál es el más grande? Y when you visit me. When are you going to visit me? Okay. ¿Cómo debería de ser, teacher? When are you going to visit me? Are you
quo. Okay. When are you going to visit me? Oh, when are you coming? When are you coming? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Acuérdense que vimos más de 5 palabras WH word question. Y ustedes deben de ser capaces de, acuérdense de la estructura. Eso es lo que más cuenta, la estructura. Bueno, because of the time. Por el tiempo, bueno, hemos llegado a... We are so close to finish this section. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen una pregunta hasta acá. ¿No preguntas? No, teacher. Okay. Bueno, déjenme ver la asistencia una vez más. Okay, Adonai Ernesto is not here. No. Antonio Alexander. Present. Okay, Christian Andre. No, Eduardo. Eric Gerardo. Present, teacher. Okay, thank you. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Okay, Javier Ernesto. Present, teacher. Okay, Carla Maria. Present, teacher. Carla Yamilet. Carla Yamilet. Present, teacher. Okay, Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio Enrique. No. Rafael Alejandro. Present, teacher. Silvia Estela. Present, sí. Teacher. Sorry, yo creo que me atrasé en eso porque como se me estuvo cortando el inter, estoy tratando de averiguar aquí con otras personas qué significan a veces. Eso, voy a tratar de oírlo en el replay, en el replay. Ok, ok. Susana y Emile. No, Sonia. Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Xiomara. Xiomara. No está. Bueno, de acuerdo al orden que llevamos, le corresponde a Catherine Bridget la asesoría el día de hoy. No sé dónde está. Ok, teacher. Ahí está Catherine. Ok, stay at the end of the table. It's the rest. I wish you a wonderful night that you can rest and relax and recover all the power that you need to start working tomorrow, ok? Okay, good night and bye-bye. Thank you, dear. Bye-bye. Good night, teacher. Night, teacher. Ah, the rooster is... Para que vea que tenemos... Somos puntuales, justo al canto del gallo. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Teacher, disculpe, fíjese que cuando pasó la lista al principio, yo no dije presente. Permítame un segundo, bueno. Wendy Abigail Ángel Salas. Sí, está checada. Sí. Yeah,
Okay. Gracias, teacher. Good night. Good night. Teacher, yo igual no oí cuando pasó lista. Permítame que no veo quién me está llamando. Silvia. Sí. Silvia, ¿dónde está? Sí, está. Está marcada ya. Ok, sí. Thank you. Ok. Ok, Catherine. Hola, teacher. Saque su libreta y comience a preguntar lo que no ha comprendido. Pues estoy tratando de entender ahorita lo de las preguntas. Y bueno, tengo muchos apuntes. He tratado de ir anotando todo lo que puedo para después darle una repasada. Bueno. Pues creería yo que quizás me cuesta un poquito entender cómo crear oraciones. O sea, cómo empezar, quizás porque no me puedo mucho. Los verbos podría ser, ¿verdad? Lo siguiente. Ya le digo qué es lo que pasa. Déjenme, voy a tomar esta. Esta que ya he usado aquí. Ok. ¿Observa mi pizarra? Sí, teacher. Ok, mira, para hacer oraciones, lo primero que necesita usted saber son los pronombres personales. Uh-huh. Por ejemplo, dice aquí, I live with my mom. Yo vivo. Primero va el pronombre o el nombre, luego el verbo y luego el complemento. Otro ejemplo, uh-huh. Estudia. Ella llora. Él trabaja. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre necesitamos los pronombres. I, you, uh-huh. Y... y we, you, they. Eso es lo primero. Luego los verbos. Sí. Uh-huh. Y luego el complemento. Tengo que aprenderme toda la lista de verbos que mandó. Pues comience de a poco para que vaya trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Sí. Los más comunes. Uh-huh. Generalmente los que le envíe son los más comunes. Los más usados. Ese poquito nada más. Sí. Y ahora quiero ver qué otra. Tenía una duda hace días, pero no me recuerdo. Para hacer preguntas, dijo que primero hay que poner. El am, are, is, ¿verdad? Y después el pronombre. Sí, eso va a depender si la pregunta que voy a hacer amerita que lleve eso. ¿Sí? Por ejemplo, te dice, ¿is she Maria? ¿Es ella María? Ahí sí. Esas son de las yes no questions usando la forma del be. O, por ejemplo, are you Catherine? Are you Catherine? Yes, I am, va a decir usted. Mm-hmm. Ahí sí. Okay. Creo que por lo demás he ido más o menos entendiendo. Lo que sí me cuesta también es pronunciar las palabras. Ok. Pero creo que para eso tengo que leer más. Tranquila, cuando tenga alguna duda, no espere mucho tiempo y con gusto le ayudamos. Ok, teacher, gracias. Ok, excelente. Mm-hmm. Si ya no tiene más consulta, thank you for your time and I hope to see you tomorrow. And good night. Good night, teacher. Gracias. Thank you. Bye, teacher.